Hola mis amores, bienvenidos Jackie aquí de Mad Jack's Cakes. Hoy vamos a estar haciendo este hermoso bizcocho, una canasta de otoño o un harvest cake. Miren qué hermosura, vamos a hacerlo ahora aquí en estos momentos tú conmigo. Vamos. Aquí estamos trabajando con nuestra pasta laminada. Siempre que trabajemos haciendo un bizcocho 3D, tienes que asegurarte que tienes toda tu pasta lista, los colores que vas a utilizar, la cantidad de pasta específica que vas a estar utilizando y vas a estar trabajándola para incorporar el color, trabajándola bien con un poquito de maicena y un poquito de manteca vegetal hasta lograr el color deseado. En este momento voy a dividir mi pasta color anaranjado porque voy a planificar en hacer dos calabazas pequeñas. No tienen que ser exactamente el mismo tamaño, pero estoy trabajando la pasta laminada haciendo más o menos como si fuera una bola, tratando de darle el tamaño de una calabaza pequeña. Y le voy a hacer un huequito arriba donde va a ir el tallo de la calabaza. Estoy utilizando herramientas de pasta laminada, diferentes estilos, para darle la forma que tiene una calabacita como tal. Cuando estás trabajando con bizcochos 3D, tienes que asegurarte de tener creatividad, buscar información para que puedas imaginarte exactamente lo que estás haciendo. Ahora vamos a comenzar a pintar nuestra calabacita y lo que vamos a hacer es que vamos a escoger los colores, diluirlos un poquito en un poco de vodka, jugo de limón o vainilla blanca, te funciona. Vas a hacer diferentes colores, unos más oscuritos, unos más claritos para poder pintar. Una vez tengas tus colores, comienzas a pintar tu calabaza de acuerdo a como tú quieras pintarla, con unos tonos realistas. Recuerda siempre tratar de darle unos tonitos más oscuros o unas sombras para que se vea como que es una calabacita real. Cabe mencionar que yo utilicé un poquito de CMC para que se endurezca más rápido mi pasta laminada. En este caso voy a hacer el tallo de mi calabaza y voy a coger un poquito de pasta laminada que contiene ya CMC y el color marrón o brown y voy a mezclarlo para darle el color que estoy buscando en este caso. Mézclalo bien. Aquí sí se te van a ensuciar las manos un poquito, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho, mucho con las manos. Nunca uso guantes, pero funciona muy bien. Aquí me pueden ver dándole textura al tallo. Va a ser pequeñito para el tamaño de la calabaza, pero le estoy dando una textura que parezca real. Y voy a estar poniendo el tallo en la parte de arriba de las calabacitas con un poquito de la misma boca que tengo del color marrón. Lo voy a utilizar como un poquito de la pega, que es la que me va a ayudar para que quede en su lugar y no se mueva. A veces lo tienes que trabajar un poquito más. Se lo pones, lo acomodas como tú creas, como en este caso, como pueden ver, hermosos mis dos tallitos. En este caso estoy utilizando papel de hornear para hacer una base para poder poner mis hojas donde van a tomar una forma, ¿verdad? Que se vean realistas, que se vean como que son hojitas de verdad. Voy a coger más de la pasta laminada y voy a colorear mi pasta laminada verde. Yo quiero un verde oscuro porque quiero que mis hojas se vean como que son hojas de otoño. Voy a coger un poquito de pasta laminada marrón que ya me quedaba del tallo y la voy a mezclar para darle un color aún más oscurito a mis hojas. Estoy buscando un color que se vea bien otoñal, bien realista. Tienes que trabajarlo bien. Recuerda que si se te pega puedes usar un poquito de maicena o azúcar 10X al igual que un poquito de manteca vegetal.
vas a trabajar con tu rodillo hasta llegar a un grosor de más o menos un octavo de pulgada. Aunque no lo crean, este cortador, yo lo creé, yo lo hice de otro cortador que era una hoja totalmente diferente, no vamos a entrar en detalle, bien interesante, y salí de ahí porque no tenía una hojita de otoño, pero lo logramos y miren qué hermosa quedó la hoja. En este momento lo que estoy haciendo es que estoy alisando todas las orillitas de las hojas porque al cortarlo muchas veces nuestro cortador no corta completamente y se quedan unas pedacitos por el lado. Asegúrate que todo se vea súper súper limpio. También vas a buscar un cortador de una hoja regular pequeñita, en este caso estoy usando una de rosas, simplemente para cortar unas hojitas mucho más pequeñas para rellenar. Vamos a darle la textura ahora a nuestras hojas. Aquí es donde viene nuevamente la creatividad. Muchas fotos que tengas o en tu computadora abierta cerquita de ti para que te dé idea de cómo debe ser una hoja y las venitas que tiene. Y vamos a comenzar a pintarlo con las mismas tonalidades que utilizamos anteriormente para la calabacita. Vamos a usar colores marrón, vamos a usar colores verdes, anaranjados, una mezcla de ambos. Y vamos a seguir pintando todas las venitas de nuestras hojas, al igual que dándole tonos alrededor con diferentes tipos de brochita para llegar a lo que queremos que se vea, para que sea una hoja que se vea natural. No tengas miedo en levantar tus hojitas, en trabajarlas, en moverlas, en mirarlas de lejos, de cerca. Tienes que ver, tienes que pedir opinión, muchas veces mirando para asegurarte que todo lo que estás haciendo se ve realista. Una vez tú la terminas, ya que le tienes todito puesto, entonces ahí es donde le das un poquito más de formita. Lo mismo vas a hacer con todas las demás hojitas, una a una, las vas a ir trabajando de igual forma. Recuerda que las hojas no son todas igual, ¿no? Así que tienes que asegurarte de darle un poquito de cariño a cada hojita individualmente. Ahora vamos a comenzar a darle color a la pasta laminada para hacer la canasta de madera. Estoy utilizando un pedacito de verde que me sobró de las hojas para añadirlo y darle un look un poquito más oscurito, más rústico. Vamos también a añadir unas gotitas de marrón porque lo quiero llevar a un color marrón que no quede tan oscuro, porque voy a estar dándole unos toques con un color marrón un poquito más oscuro luego para que se vea un poquito más realista. Aquí simplemente lo mezclas, lo vas a envolver en un plástico para que no se te seque hasta que te toque trabajar con él. Vamos a estar utilizando 3 bizcochos de 9x2 y los vamos a estar poniendo en nuestra bandeja. Estamos cortando aquí, nivelando cada bizcocho y cubriéndolo en el centro con un poquito de nuestra receta de el Easy Buttercream. Súper, súper fácil y delicioso para trabajar este tipo de bizcocho. Vamos a hacer lo mismo con todo, le vas a cortar la parte de arriba para nivelarlo y los vas a poner uno encima del otro hasta lograr la altura que deseas, que en este caso la altura que yo deseaba era de 3 bizcochos de alto. Ahora vamos a comenzar a tallar nuestro bizcocho para darle la forma de lo que estamos buscando, que en este caso estoy buscando la forma de una canasta de madera que voy a estar haciendo, así que voy a estar trabajándola un poquito más ancho arriba, un poquito más finito abajo. La trabajas primero un poco y luego comienzas a darle los toques finales para que te quede exactamente el diseño que tú deseas.
tienes que asegurarte que para este tipo de bizcocho la perfección es bien, bien importante. Eso es lo que te va a ayudar al resultado final de tu bizcocho. Y ahora te puedes comer todos esos pedacitos que te cayeron por el lado con una tacita de café. Vamos a estar cubriendo nuestro bizcocho con una capa de migajas o un crumb coating, con el mismo Easy Buttercream que va a estar aquí puesto en la parte de abajo para que lo puedan utilizar. Súper fácil de hacer y súper fácil de usar, solamente tres ingredientes. Vas a estar cubriendo todita tu canasta con ese Easy Buttercream. Disculpen lo oscurito que esto se ve, pero yo por equivocación tapé un poquito la luz. Así que vamos a estar trabajando con esto en el futuro. Pero por ahora vamos a seguir cubriendo nuestra canasta con el Easy Buttercream alrededor. Esta es una capa de migajas, así que no es necesario que te quede completamente cubierto el bizcocho. El bizcocho se va a ver, lo vas a poder ver bien similar a un naked cake. Lo que quieres es una capa finita. Le vas a poner unos sorbetitos, no que es necesario porque no le vamos a poner otro bizcocho encima, pero le vamos a estar introduciendo unos sorbetos porque queremos asegurarnos que nuestro bizcocho mantenga la forma y no se vaya a deslizar ninguna de las capas. En este momento vamos a estar trabajando solamente con la mitad. Asegúrate de guardar la otra mitad en plástico para que no se endurezca. Vas a trabajar tu pasta laminada, pero no la vas a trabajar demasiado. Así que ahora lo que vas a estar haciendo es que vas a ponerle un poquito de maicena. Recuerda que también puedes utilizar azúcar, pero si tu mano tiende a sudar un poquito, el azúcar va a hacer que va a derretir el azúcar y va a hacer que le des un color muy brillante a tu pasta laminada, así que no te lo recomiendo. Yo estoy utilizando maicena, funciona muy bien. Y voy a estar trabajando mi pasta laminada, pero no demasiado. Esta pasta laminada yo la dejé con un poquito de textura que pareciera un poquito marmoleada para que me ayudara en la textura y el look que yo quiero que tenga mi madera o mi canasta para el producto final. Voy a trabajarla con mis rodillos y la voy a llevar a un grosor de por lo menos un cuarto de pulgada. Va a ser un poquito más ancho porque está simulando pedazos de madera. Voy a estar midiendo el alto de mi bizcocho para asegurarme cuál es el alto que yo necesito. En este caso quiero ir por lo menos media pulgada más alto del tope de mi bizcocho. Voy a hacer lo mismo midiendo en mi pasta laminada, haciendo unas marcas para que todos me queden del mismo tamaño. Y voy a cortar simplemente con un cuchillo la parte de arriba. Ten mucho cuidado porque el cuchillo tiende a alar tu pasta laminada cuando la estás trabajando y se te puede estirar un poquito. Pero la cortas y luego que la tengas del tamaño, del largo que necesitas, el tamaño que necesitas, vas a cortarla para que parezcan pedazos de madera. Pueden ser unos un poquito más anchos que otros, pero que tengan una uniformidad. Ahora le estoy dando textura de madera. Esta es la parte que a mí más me gusta. Estoy dándole textura de madera, estoy trabajándolo para que parezcan pedazos de madera. Como puedes ver, el grosor es el grosor perfecto para lo que estoy haciendo. Esto es una herramienta de trabajo con pasta laminada. Puedes utilizar también herramientas que se utilizan para la cerámica o para trabajo en barro. Muy similar. Y vas a trabajar hasta en la parte de arriba, le vas a dar unos cortecitos a tu pasta laminada para que parezca que tiene cortes la pasta laminada, o sea, la madera, y le vas a hacer los nuditos de la madera, le vas a hacer todo lo que tú creas que hay en un pedazo de madera, lo vas a hacer en este caso para tu diseño. Ahora vamos a comenzar a aplicar los pedazos de madera a nuestro bizcocho, a nuestra canasta como tal, utilizando un poco de buttercream como pega. Vamos a poner un poquito de buttercream en una manga y lo vas a utilizar como pega. Vas a seguir trabajando uno que otro. Pueden que vean un espacio entre medio donde pueden ver el bizcocho por dentro, pero no se preocupen porque eso es un área que luego
va a formar parte del diseño final, así que la vamos a estar cubriendo. Vas a trabajar toda alrededor del bizcocho completo. Lo bueno de bizcochitos así es que perdonan, ¿verdad? Puedes trabajarlo tú a tu forma. Aunque no parezca perfecto, al final se va a ver bien. Aquí estamos pintando. Bueno, aquí nuestro camarógrafo cometió un pequeñito error y es que olvidó, no olvidó, él no cargó la batería de la cámara y entonces no pudieron ver cuando yo hice la parte de metal, que es la parte gris que ven. Ahorita le vamos a dar un colorcito más oscurito. Y esa parte gris es simplemente el metal, cortas una tira y la vas a pegar alrededor. Ahora estoy pintando los pedazos de madera, como dije anteriormente, con un poquito de pintura más oscura. Ahora estamos dándole la textura, estamos dándole los toques final para que esos pedazos de madera parezcan madera real. Los trabaja en la parte de abajo, los trabaja en la parte de arriba, donde veas las grietas o donde cortaste la madera un poquito más, lo vas a pintar un poquito más oscuro, ¿verdad? Porque ahí es donde la madera se ha puesto vieja, ¿verdad? Y ha cogido un poquito de edad, así que la vas a seguir trabajando hasta llegar a donde tienes que llegar. En este caso, estamos rellenando esos huequitos, ¿ven? Que vieron anteriormente que habíamos dejado, lo estamos rellenando con un poquito de pasta laminada verde para aparentar un poco de musgo. Voy a coger mi herramienta de pasta laminada para entonces hacerle unos huequitos y darle una textura que parezca musgo que está saliendo de la canasta y en la parte de al lado. Aquí estoy trabajando simplemente con pedazos que me quedan, no tiene que ser nada uniforme, del color verde para cubrir la parte de arriba donde vamos a estar poniendo nuestras calabacitas y nuestras hojas. Y es simplemente que tú quieres tener toda esa parte blanca de tu buttercream, lo quieres tener, que verdad que si hay algún huequito que se nota, pues que no se vea y lo que se vea sea el color verde de esta pasta laminada. Así que lo vamos a estar trabajando, inclusive toda la orilla tiene que estar cubierta porque tú no quieres ver nada de lo blanco. Ahora simplemente estamos dando los toques finales a nuestro bizcocho, así que vamos a estar con nuestra herramienta haciendo unos huequitos simplemente en las áreas donde yo creo más o menos que se va a ver al ponerle todo lo de encima. Ya pusimos una hojita, vamos a comenzar a mover. Hay veces que pones una, las tienes que mover, tienes que sacarlas otra vez, pero en este caso estamos tratando de poner las dos calabacitas en el centro, ponerle las hojitas alrededor y las hojitas también las voy a pegar con un poquito de buttercream que estoy utilizando. Cuando utilices tu buttercream, yo estoy utilizando blanco en este caso, pero puedes decidir utilizarlo de un color verde, pero tienes que asegurarte que no se vea en lo absoluto el buttercream que estás utilizando para asegurarte que se vea todo muy realista. Como pueden ver, estoy trabajando las hojitas, a veces de un lado, a veces del otro. Si no me gustan de un lado, las voy a mover de otro hasta llevarlas al punto donde me gusta el diseño que estoy viendo. Las hojitas van a caer, van a sobresalir de la canasta de madera, van a haber hojitas en la parte de abajo, como pueden ver, que son las hojitas pequeñas que hicimos para rellenar y darle un toque un poquito más realista, ¿no? Que se vea como que fueron hojitas que están cayendo porque, en fin, es otoño, ¿no? Así que las hojas están ya cayendo al piso. Como pueden ver, ya el bizcocho está básicamente terminado. Las hojas muy realistas, las calabacitas al igual también. Estoy muy, muy, muy orgullosa de mi bizcocho, quedó muy lindo. Así que yo espero que ustedes esto lo copien, lo practiquen, lo hagan en su casa. Yo sé que yo siempre les digo, es súper, súper fácil, aunque se vea difícil, mis amores, es un poquito de creatividad y un poquito de tiempo, ¿no? La pasión y la dedicación lo logran todo. Así que sí se puede. Bueno, mis amores, aquí está el producto final, una hermosa canasta de otoño, un Harvest Basket. Muchísimas gracias por todo nuevamente. Besitos, los quiero un mundo.